Hola, mi nombre es Sergio Ardila. Soy el mejor abogado con el mejor récord de casos de Morgan & Morgan aquí en Atlanta de compensación laboral. Y hoy voy a hablar sobre la segunda parte de cómo evaluar su caso de compensación laboral y específicamente cuando estamos utilizando los variables de litigación de su caso o litigio. Toda la información que voy a proveer aquí hoy es información que usted mismo puede encontrar en las leyes, en el internet o en libros, y nada de esto va a crear ni la relación de abogado-cliente, ni tampoco nada de esto va a ser consejo legal, solo es información general. Y siempre he recomendado conversar o solicitar a un abogado si tiene más preguntas específicas sobre la ley. Y aquí estamos hablando de la ley de compensación laboral en Georgia. Entonces, comencemos. En mi primer video, evalué las tres maneras, las tres formas de donde se le saca valor a un caso de compensación laboral y los tres lugares. Hablamos de tratamiento médico, cheques semanales y una compensación de una deshabilidad permanente si su caso la requiere. Hoy vamos a hablar de lo mismo, esto no cambia, pero esto puede ser afectado por otras variables que va a ser litigación o litigio si su caso está en litigio, y eso quiere decir si hemos o su abogado ha solicitado una audiencia para ir enfrente a un juez, para que el juez decida si su caso sí cae bajo las leyes de compensación laboral o no. Y la razón por la que estamos hablando de estas tres cosas, así estamos hablando también de ir a la corte, es porque un caso de compensación laboral se puede llegar a un acuerdo en cualquier parte del caso, en cualquier parte del proceso. Entonces uno puede estar en litigación, estar listo para ir a la corte y también se puede llegar a un acuerdo al mismo tiempo. Esas dos cosas no son exclusivas. Uno puede evaluar las dos cosas al tiempo. Si su caso no está en litigación, quiere decir que usted o su abogado no han pensado que la compañía de seguro no le ha dado valor que usted se merece. Casi siempre los casos que no están en litigación o litigio son más valor, tienen más valor porque la compañía de seguro está diciendo, ok, tenemos que pagarle esas tres cosas. Si su caso está en litigación, no necesariamente quiere decir que la compañía de seguro haya negado su caso completamente. Puede ser, y en muchas ocasiones pasa, que la compañía de seguro tal vez niega ciertas cosas. Por ejemplo, que le niegue el doctor que usted quiere, que le niegue solo pagarle cheques, que le niegue un procedimiento que el doctor le está recomendando, tal vez una cirugía. Cualquiera de esas razones puede dar causa que su abogado pida una audiencia, solicite una audiencia para ir enfrente de un juez. Ahora, lo primero que vamos a ver es un caso que es aceptado versus un caso que no es aceptado o es negado. Cuando un caso es aceptado legalmente, no solo quiere decir que la compañía de seguro le está dando tratamiento médico. Usted puede tener un caso en la cual o en el cual, por los hechos, usted no le tenga que dar ningún cheque semanal, pero la compañía de seguro aceptó su caso médicamente y le lleva dando tratamiento, puede ser hasta por años. Pero si la compañía de seguro nunca le paga cheques, así ellos estén aceptando su caso legalmente no va a ser aceptado. Ahora tampoco quiere decir que sea negado. Si la compañía de seguro niega su caso completamente, quiere decir que le está diciendo que usted no se merece ninguno de estos tres beneficios. Está diciendo que ellos tal vez creen que su accidente no ocurrió en el trabajo o que el accidente que usted sufrió no le causó ningún clase de problema y que si tiene problema, tal vez usted lo sufrió en algún otro lado, pero no en el trabajo. Ese sería un caso negado. Y en la mayoría de veces, si la compañía de seguro niega su caso, no hay mucha opción que no sea pedir una audiencia con un juez para que el juez decida si usted se merece beneficios de compensación laboral o no. Generalmente un caso que es aceptado es mucho más valuable que un caso que es negado. La razón por eso es porque si es aceptado, la compañía de seguro ya sabe que le va a tener que pagar compensación bajo estas tres categorías y ahora el análisis en el cual tal vez no estén de acuerdo las partes va a ser en la cantidad, pero aunque sea la compañía de seguro ya está aceptando que sí le va a tener que pagar alguna clase de compensación. Si su caso es negado, la compañía de seguro está diciendo que ellos no creen que le tienen que pagar a usted nada. Y tal vez ellos tienen un argumento, una razón, pero están diciendo nosotros creemos que le tenemos que pagar $0 de estas tres cantidades. Y por lo que está en litigación o en litigio, va a ser un juez que va a terminar decidiendo si usted se merece beneficios o si no se merece nada. Generalmente, un caso aceptado es más valuable que un caso que no es aceptado. Ahora, cuando estamos hablando de la fuerza del caso, la fortaleza del caso, generalmente un caso más fuerte
tiene más probabilidad de recibir un mejor acuerdo, mejor compensación que un caso que sea débil o no sea tan fuerte como el otro caso. Y hay ciertas variables que utilizamos para mirar la fuerza del caso. Hay muchos más variables que uno también mira, pero esos son uno de los tres que se analiza más y que es más común que se esté mirando esos tres variables. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de la carga de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Es un concepto que no es tan fácil para entender para alguien que nunca ha tenido un caso, pero la ley le da la carga de prueba a una de las dos partes. Y la carga de prueba, tal vez usted lo haya escuchado en casos criminales, que la carga de prueba es al Estado. El Estado tiene que probar que la persona cometió un crimen. En un caso de compensación laboral es un poco diferente. La carga de prueba en un caso de compensación laboral es que tiene que probar por una mayoría de la evidencia. Quiere decir que si usted va a la corte y el caso es 50-50, que el juez dice yo no sé si esta persona se lesionó en el trabajo o no sé si no, podría ser una de las dos. Quiere decir que la persona lesionada perdió porque la persona lesionada tenía la carga de prueba. La persona lesionada tiene que probar 50% más uno al juez de que tenía la razón para recibir beneficios de compensación laboral en ese caso. Entonces, si la evidencia es suficiente para tal vez probar, no va a ser suficiente para ganar el caso. Tiene que ser 50% más uno. Ahora, para hablar de la fuerza del caso, como ya he dicho, un caso fuerte es más probable recibir mejor compensación que un caso que no es tan fuerte. Miramos a cosas como el testimonio. Entonces, si su caso ya está en litigación, más probable es que ya le tomaron su declaración bajo juramento, se la vayan a tomar. Para evaluar el testimonio, la compañía de seguro, los abogados miran a ver si el narrativo que usted explicó cómo se lesionó es algo que es lógico, que sigue una secuencia lógica de cómo fue que se lesionó, cómo fue que lo reportó, qué clase de tratamiento ha recibido. Si también el abogado suyo tomó el testimonio de uno de los testigos de la compañía de seguro, ellos tal vez tengan un supervisor, un manager que tal vez vaya a decir que usted nunca se lesionó. También se evalúa la fuerza del testimonio, si el testimonio de la compañía de seguro, el empleador, es un testimonio que es lógico, que sigue una secuencia lógica de eventos. Después también se evalúa la evidencia médica. Si la evidencia médica corrobora la manera como usted dice que se lesionó, eso va a ser bueno para su caso y va a fortalecer su caso. Si usted dice yo me lesioné en día 1 y en día 2 usted va al doctor y le dice que se lesionó en el trabajo, y le dice las mismas partes que usted dijo que se lesionó, eso va a fortalecer su caso. Si por ejemplo usted dice yo me lesioné en día 1, pero usted no va al doctor hasta día 100, imagínense, 3 meses después, eso no va a ser buena evidencia médica. También ellos pueden mandar a los doctores que digan que usted no se lesionó. Su abogado también lo puede mandar a un doctor que diga que sí se lesionó y que diga que exactamente como usted dijo. Ya son cosas que fortalecen o debilitan su caso, depende de la evidencia médica. Últimamente es la credibilidad. Yo tengo un video que explica por qué decir una mentira en una declaración bajo juramento es absolutamente lo peor que usted puede hacer, porque eso va a afectar su credibilidad. Usted quiere mantener su credibilidad fuerte y por eso es muy importante solo decir la verdad, pero si por alguna razón su credibilidad está dañada o lastimada, eso afectaría la fuerza del caso. Un caso donde la persona dice una mentira no es fuerte y va a recibir un acuerdo mucho más bajo que una persona que no diga, que no haya dicho nada, que no sea verdad. Y últimamente tenemos solo un juez en casos de compensación laboral en Georgia. Y si usted no llega a un acuerdo y toca ir a la corte y toca ir al juez, solo va a ser un juez que va a tomar la decisión si usted se merece estos tres beneficios o si no se merece nada. El juez sí puede decidir si se merece 100% o si no se merece nada en términos de estos tres beneficios. Y por esa razón es muy... Eso explica por qué en compensación laboral en Georgia hay tantos acuerdos en los casos, porque muchas veces la persona no quiere arriesgar que un juez decida que no se merece nada, si tal vez ya lleva un tiempo sin trabajar y la compañía asegura un acuerdo y ya le está ofreciendo compensación en un caso que tal vez no ha sido decidido todavía. Es una manera para bajar el riesgo de que la persona pueda irse sin recibir ninguna clase de compensación. Espero que este video le haya ayudado a entender un poco más de la evaluación atrás de un caso de compensación laboral.